¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo. Atención, muchachos. Nadie entra salvo que yo lo autorice. ¿Cardigan? Ha ido demasiado lejos esta vez. Estoy a punto de llamar a Scotland Yard. Vamos, caballeros. Creía que habíamos acordado oponernos a esa pérfida ley. La ley anticorrupción saldrá adelante. ¡Estad atentos a ese tipo! ¡Lo juro! ¡Probad a tumbarlo! ¡No es rival para nosotros! ¡Estoy contigo!
Sobornos públicos, lentos. Disculpen, caballeros. Sargento Freddy Haberlein, de Scotland Yard. ¿Saben dónde está teniendo lugar esa actividad escandalosa? ¿Eh? Ah, sí, sí, es por ahí. Sígame, sargento. Pero con discreción, si no le importa. No me gustaría que me vieran airear los trapos sucios de un compañero parlamentario. ¿Entiende? Seré muy discreto. Normalmente iría disfrazado, pero se me ha caído la ropa alta meses. ¡Te has equivocado de camino! ¡Estoy en apuros! ¡Atención! ¡Hay un intruso! ¡Soy tu superior! ¿Cómo te atreves? ¡Cielo santo! Estoy en apuros. ¡El chico de los Rooks está aquí! Centinelas de Britania no dudaron de sus cometidos. ¿Contraseña? Balaclava. Adelante. Ah, ministro Hacker, un momento. Algún día el papeleo acabará por matarnos a todos, ¿no cree? Si me dieran un caballo y un sable, este gobierno fluiría mejor que la regata Henley, pero... ya se sabe. Es lo que hay. Muy bien. Hablemos del tema como... ¡Oh, Dios! ¿Quién demonios...? ¡Oh, cállese! ¡Cobarde! ¡Villano! Nadie imaginó que el héroe de Balaclava no caería en los gloriosos campos de Crimea, sino a manos de un asesino en las esferas del poder. Ha terminado ya. Mi enhorabuena, rufián, por haber logrado lo que no logró la artillería rusa ni un tigre de la India. ¡Tome su trofeo! ¡Y qué mal rayo le parta! Sí, pero cuénteme más sobre Balaclava. ¡Adiós! ¡Adiós, querida Britania! ¡Hasta nunca el conde de Cardigan ya no contemplará tu albor! ¡Larga vida a la reina y a los húsares! Será idiota. Thank you.
¿Todo bien? ¿Salvo por el Escuadrón de la Muerte? Llegarán refuerzos. ¿Por qué te empeñas en luchar contra los Templarios? No es vuestra misión. Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! Hola. Ha pasado Galina. Mucho tiempo. Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París. Mira. Había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otzoberg está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial, excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Son y Rebecca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentres al sudario. ¿Una carta? ¿Para mí? Me invitan a cenar. ¿Y quién gozará de tu compañía? Maxwell Roth. ¿El líder de los Blighters? Ni se te ocurra. Claro que no. Espero que pase un buen día, señor Fry.